Hola, ¿cómo les va? Esto es Isel TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy nos recibe en su taller el maestro César Fioravanti. Gracias maestro por abrirnos las puertas de, de su casa. No, al contrario, para mí es un placer, eh, primero, eh, tener gente interesada en el arte, que eso eh, es muy importante. Y por otro lado, bueno, el programa de ustedes tiene mucha difusión. Así que de alguna manera me benefician. <laughs> se lo caracteriza como el mago del arte cinético. Eh, corresponde que digamos que el arte cinético es este movimiento donde se toma a la figura eh, justamente que genera algún tipo de cambios y demás. Eh, disculpe lo burdo de mi definición, será usted después quien defina en realidad qué es el arte cinético. Vuelvo a decir esta expresión que ha cobrado auge desde mediados de la década del 60 hasta la década del 70. Pero antes de que usted me conteste en relación a este movimiento artístico, ¿es correcto si yo digo que esta vocación es genética? Sí, yo creo que de alguna manera así como hay una familia de músicos o hay una familia de ingenieros o de este, abogados o médicos, eh, de alguna manera yo siento que sí, tuve mi, mi correlativo a, al hecho genético de mis tíos, ¿no? tanto Octavio Fioravanti, que fue pintor y escultor, profesor de la Escuela de Bellas Artes también, y José Fioravanti, que es el más reconocido acá en Argentina como uno de los grandes escultores argentinos, inclusive con medalla de oro de París, así que eh, podría decir internacionalmente. Acá ha he hecho, junto con mi maestro Alfredo Bigatti, el monumento a la bandera. Este, y tiene el monumento a Galvez, eh, el monumento a eh, Nicolás Avellaneda. El monumento a Roosevelt, a Simón Bolívar, ahora con tanto este, eh, hablar de Bolívar por la muerte de, de Chávez, eh, ese monumento está en el parque de Rivadavia y tiene otros por el interior que son bastantes. ¿no? O sea, ha trabajado en forma, el de Roque Sáenz Peña, que quien no pasa por el diagonal norte y Florida. Es, es el monumento, yo siempre digo, es el monumento de, de las palomas, porque siempre hay una paloma arriba de, de las cabezas de los, de los personajes. Así que sí, yo estudié con ambos, eh, con Octavio en la Pelín de Pueyrredón y con Pepe o José en la Escuela Superior de Bellas Artes. Hice toda la carrera completa, ¿no? Empecé a los 13 años en la Manuel Belgrano. Cuando la primera vez que no estaba en Cerrito, en este, 1350, que después lo compró la Embajada Brasilera para, para hacer el, la Secretaría de Extensión Cultural de Brasil. Y bueno, este, siempre de alguna manera uno va creciendo. Además, eh, yo agradezco realmente a Dios que. Tuve en toda mi carrera de estudios a maestros extraordinarios. No solo a mis tíos, que fueron muy buenos profesores, sino, y Vigati, que para mí fue eh, el máximo, sino tuve a Spilimbergo. Vigati fue uno de sus formadores. ¿Cómo lo conoce y cómo incide después en su obra? Bueno, no, yo lo conocí a Vigati siendo profesor de una materia que se llamaba decoración escultórica en la Pliniano Y después, bueno, por, por casualidad, me empecé a entender con mi tío de que habían, habían trabajado juntos. Y yo podría decir que Bigatti, más que como profesor de escultura, fue un formador humanístico. Yo no me olvido nunca, y lo, y lo, siempre lo tomo como ejemplo de lo que es el amor por la docencia. En la antigua Peliano Porredón, en la calle de las Heras, había, que hoy es el Yuna, todo depende del Yuna, había un aula que se llamaba el tranvía y que era una cosa larga, ¿no? Por eso era el tranvía. Y eh, te, te, trabajamos en, de ambos lados, ¿no? Esa, ese tranvía se inundaba, eh, no sé por qué, porque se tapaban las rejillas, y en el aula se llenaba de agua. Bigatti, Bigatti daba clases, yo decía, en islas, de, eh, así como tenemos acá los, las maderas esas para apoyar la secultura bueno, las poníamos en el piso y él iba saltando de madera en madera. En plena, en plena humedad, en plena lluvia, le puedo asegurar que eso se demostró toda su vida, lo que fue el amor por la docencia y por trasladar sus conocimientos a sus alumnos. Por eso para mí fue lo máximo que tuve. Al inicio definí al movimiento cinético como, este, como esta expresión que se basa en la estética en movimiento. Eh, le pediría que sea usted quien lo defina. Y además, vemos aquí al lado nuestro una de sus ah. últimas obras que, que nos pueden servir. Bueno, Vamos sí, a colocarla sí. acá. Este, bueno, esto es uno de los últimos trabajos que estoy haciendo. Eh, en realidad es un dibujo esto, aunque parezca mentira. Es un dibujo eh, sobre caños de tubos de, de cartón que... Pueden ser desde los rollos de las telas hasta los rollos de papel higiénico o los rollos que hoy tanto se usan de, para limpiarse las manos o demás. Y la idea la tuve porque yo ya hace rato que vengo pensando en esto, de que eh, ¿por qué el dibujo siempre tiene que ser bidimensional? ¿Por qué tiene que obligatoriamente el dibujo tener una serie de reglas? Así fue, eh, yo soy muy cuestionador, eh, soy muy eh, reacio a aceptar las reglas impuestas por, por, la, por la, lo general. Y siempre digo que si uno es verdaderamente un creador, tiene que avanzar más de, de lo que está la gente. El, 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 de lo que no, está establecido. No es que quiero ser un elitista, ojo, porque al contrario, soy enemigo de eso. Pero se supone que si uno es creador, tiene que salir de lo normal y pensar en algo que sea diferente y que, que permita para el público que después lo ve encuentre algo que lo llame la atención. Si no, no es creatividad. Y entonces, esto que yo lo considero dibujo, y lo considero dibujo porque está hecho con marcador, con tinta china, en papel, o sea, tiene todas la, las reglas del dibujo, con la diferencia que yo hago un dibujo con volumen, que de alguna manera es una mezcla de lo escultórico eh, por el volumen y el dibujo por la técnica con que está hecho, ¿no? Así hice con el, con el grabado. O sea, un poco la historia, la historia de, lo, de lo cinético mío, primero viene porque tuve un maestro, mejor dicho, yo no lo tuve, me escapaba para tenerlo. Este, eh, López ¿Cómo es Anaya. Eso? Sí, yo me iba de algunas materias que no me interesaban porque me parecían aburridas, ¿no? Y me iba a escucharlo al taller de, de, que quedaba al lado, porque las, 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 en la Purredón antigua eh, todo era como una especie de gran, una masa de taller que se dividía nada más que por tabiques. ¿no? Entonces yo me escapaba de, de esta materia y me iba a escucharlo a López Anaya, que fue el que me despertó la idea. De lo, que, de lo que se puede hacer, además de hacer grabado. Y esta idea me vino en un momento dado. Yo eh, normalmente trabajaba en cuatro trabajos para poder vivir. O sea, eh, muchas veces cuando la gente se queja que dice, Uy, eh, trabajo en dos lados, yo trabajaba en cuatro, ¿no? porque era ayudante de cátedra a la mañana trabajaba en el Museo de Arte Moderno a la tarde, iba a dar clase eh, en una escuela en Flores, en una escuela nocturna de dibujo, y salía de ahí y me iba al Teatro Maipo, en el segundo piso, eh, porque eh, junto con un amigo mío teníamos un, una especie de publicidad que hacíamos todos los, eh, todas las entradas de los cines. Vio esas que se pegan en los vidrios, en las puertas de vaivén, sí, de los teatros y de los cines. Pues nosotros hacíamos ese trabajo. Y claro, eh, normalmente era un trabajo que era desde de las 10 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana. Usted dice, ¿y cuándo dormía? Muy poco. Muy poco. Sí, sí. Yo calculé que trabajaba en la capital una hora para llegar acá, por más que sea, tenía un Citroën, no tenía un coche. El último modelo así que tardaba una hora para llegar hasta acá y bueno llegaba como a la una y media dos de la mañana y a las seis arriba y así lo hice durante varios años y hoy tengo 80 y estoy vivo así que trabajar no hace mal a nadie ¿eh? y, y, y la idea de lo cinético por eso que le quiero un poco eh, entre, entre entre cine y cine el pegador, el que te llevaba el trabajo para pegarlo en las puertas, tardaba media hora, más o menos. Entonces, en esa media hora, yo me ponía a hacer, con todo el papel sobrante que sobraba de los papelafiche, me ponía a hacer collage. Y no, desgraciadamente de esa época no tengo nada, no me quedó nada. Miren que son las cosas que fue un poco lo que me dio la idea, ¿no? Y un día, me acuerdo, que me llamó la atención, porque de repente cuando usted hacía las letras, eh, de repente había letras en amarillo, en rojo, en verde, en azul, en negro, en blanco, y cuando hacía una letra, A, juntaba todos los papeles y los sumaba y, y los recortaba. El sobrante... De repente se variaba. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo podía aprovechar esas imágenes creando diferentes posiciones y creando diferentes formas. O sea, no era lo mismo que esté encimado que puesto atravesado o así. Podemos decir que ahí nació el grabado de Troquelado en su persona. Ahí, ahí, ahí empezó la idea de que esto, si yo lo aprendí con, con López Anaya, ¿por qué no lo puedo utilizar como una forma creativa? Y bueno, empecé a hacer ese tipo de trabajo mientras al mismo tiempo hacía obras cinéticas eh, con, con luces. O sea junté ambas cosas, no, o sea, mi idea era la de, eh, hay, 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 además hay que pensar que estamos hablando de los años 60, 63, ¿no? recién esto tenía una, un bis de arte. Además, a mí me rechazaron, no digo cientos de veces, pero un montón de veces en el Salón Nacional, porque siempre presentaba obras abstractas cuando los jurados de los salones nacionales y municipales eran figurativos. O sea, yo, esas es son las la reglas ¿no? este, las cual uno tiene que aceptar. Yo digo que ahora, desgraciadamente, sucede al revés, ¿no? Ahora, a uno que es figurativo no entra porque todos los jurados son abstractos. Y eso creo que es un poco el, el error. Hay que ser eh, de lo más parco, de lo más ecuánime. Eh, salirse de, del gusto personal porque cuando un jurado tiene que atender la calidad de la obra sea lo que sea sea desde desde una instalación porque ahora parecería que todas las instalaciones son extraordinarias y no son así algunas son excelentes otras son buenas y otras son una porquería que mejor uno tendría que decir mía che perdóname pero viste esto no va entonces yo pienso pienso un poco eso o sea que los jurados están muy eh, planteando de que eh, yo premio porque me gusta a mí no no es eso o sea yo premio o, o, o creo premiar al que me parece de mejor calidad y punto nada más si avanzamos en su trayectoria, lo encontramos como director del Museo Perlotti y además recibiendo muchas distinciones. ¿Qué recuerdos tiene de esos momentos y además cómo han incidido en su trayectoria posterior? Bueno, eh, yo cuando yo le dije que hay que trabajar, hay que trabajar. Eso es fundamental. O sea, para mí eh, podemos hablar todo lo que usted quiera. Pero si no hay un trabajo atrás que lo respalde, eh, eso se convierte en filosofía del arte y no en plástica. O sea, yo no niego que los críticos de arte puedan hablar sobre la obra hecha. Lo que no entiendo es que los críticos de arte den las directivas para que los artistas después lo hagan. O sea, el artista tiene que ser creativo tiene que hacer lo mejor que puede hacer él, indiscutiblemente. Digo lo mejor que él puede hacer. Y yo siempre, ya que me pregunta eso, traté de, traté de, de exprimirme. Mire, Bigatti decía que, refiriéndose a, a él como profesor y nosotros como alumnos, él nos decía, ustedes tienen que entender, que nosotros somos un, como la naranja, si no nos exprimen, no sacamos jugo. Y eso me quedó muy grabado, porque efectivamente, o sea, eh, uno tiene que, tiene que sacarle el jugo al docente. Y uno, así como tiene que sacar el jugo al docente, también tiene que sacar el jugo de su propia creatividad. O sea, ser lo, 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 que, lo que nadie hace. Porque seguir haciendo lo que otros han hecho, bueno, está bien, lo hiciste muy bien, bárbaro, pero no aportaste algo a la sociedad. Y eso es lo que yo creo que un poco, si tuve las distinciones que tuve, fue porque reconocieron que de alguna manera modifiqué el concepto estético. ¿no? O sea, en esa época, cuando yo le estaba comentando, Hace poco en el Museo Nacional hubo una muestra de los artistas eh, cinéticos. ¿no? Y bueno, fue una, una experiencia muy interesante porque ahí se vio la cantidad de artistas que había en esa época y nadie le llevaba el apunte. O sea, eh, sacándole par, que con él tuvimos un taller en la calle Rosario 90. No me olvido nunca este, un hecho que se lo cuento porque realmente eh, me divierte. Teníamos el taller ahí en la, eh, Era un sótano de una carpintería que trabajaba para stand de la rural. Eh, y bueno, un día me dice eh, Julio, dice, vamos noche, yo estoy podrido de esta Argentina de miércoles. Y este... Yo le dije, no, no, ¿a dónde vas a ir? No, yo me voy a Francia. Claro, él era descendiente de, de franceses. Entonces, es, la idea era irse a Francia. Yo, no, yo en ese momento recién me ponía de novio. Hacía tres meses que estaba de novio. Dije, no, ¿cómo voy a poner? ¿Me voy a ir ahora? Me dice, ¿qué tiene que ver? Dice, yo también estoy de novio. Ah, y vos te vas a ir. Además, hoy con sus ochenta y pico de años, Le Par sigue siendo tan pintón como cuando tenía veinticinco. Con eso le digo todo. Y, este, y dije, anda, pero vos, cuando vas a Francia, te olvidaste. Eh, che. La cuestión de que efectivamente él se fue. Él se fue y se casó por poder. O sea, yo realmente re reconozco que él se tiró a la pileta. Yo tuve miedo de tirarme a la pileta. No porque estaba recién de novio, sino que yo de por sí soy un tipo muy estructurado. Eh, Pienso mucho las cosas, los. no doy saltos en el vacío. O sea, no me arriesgo. O sea, perdón. Así como recién le dije, que uno tiene que avanzar sobre lo desconocido, pero en cuanto a lo, a lo humano, soy muy formal. O sea, yo eh, tengo que tener todas las cosas muy establecidas y mm, con mucha... Con, tiempo de, de, de seguridad de que no me va a pasar nada o sea, ni a mí ni a mi familia o sea, eso lo tuve muy presente siempre y no digo porque Lepar eh, no haya sido porque es un hombre maravilloso al cual yo quiero muchísimo y lo admiro muchísimo además como auténtico creador por algo ganó el premio de Venecia ¿no? este, pero él tuvo un un arrojo mayor, y eh, eh, fue a Francia, y bueno, hoy es un artista de primerísimo, de primerísimo nivel. Hablamos, discúlpeme que lo interrumpa, hablamos de artistas y hablamos de obras. En mis diferentes encuentros con profesionales, artistas como usted, eh, siempre existe una, una inquietud insatisfecha. Eh, ¿Cómo nace ese espíritu creativo? ¿La obra viene hacia usted o usted la va desarrollando y es un inacabado que eh, va surgiendo casi en forma espontánea? Ah, esa es una, una linda pregunta porque le voy a explicar. Toda la gente cree que el artista eh, a las dos de la mañana viene la inspiración. ...y el hada mágica... ...le toca... ...la cabeza... ...y... ¡pua! ...no... ...este... ...sale... ...sale a la luz la... No, ...yo le puedo asegurar... ...que a algunos puede ser... ...que le haga... ...eso... ...que, que surja la... así... ...que surja así... ...yo... Eh, ...en cuanto a... ...lo que... ...personal... ...a mí me han surgido... ...trabajos... ...de repente en un colectivo estoy viajando y de repente veo algo en la calle que me ¡Uy! y esto podría hacer vacío que después lo empiezo a elaborar en, en casa pero no es un lugar específico o sea tanto no le digo como esos que cantan en el baño no y son grandes este tenores pero bueno eh, la creatividad surge muy en forma casual. Eh, ojo, eh, si no hay trabajo detrás no surge nada. ¿eh? De eso, eso estoy ultra convencido. O sea, siempre tiene que haber algo con que se sostiene esa creatividad. O sea, yo hago esto porque de repente tenía un montón de cartones. ¿Y qué hago con todos estos cartones? Yo tengo que agregar algo con estos cartones, porque si por algo los junté, por algo los tengo, por algo los guardé. A tal punto que tengo arriba trabajo, que la verdad que eh, estoy preparando una muestra que voy a hacer en el Museo Sibori, y espero estar en condiciones como para poderme presentar en el medio de octubre, donde yo... Lo, he hecho obras con, con, con latas de aceite, o sea, eran como si fuesen los, eh, los spots, ¿no? que le ponían eh, lámparas atrás y después este, trabajaba con un, este, un motor de una revolución por minuto y hacía todas las conexiones. Mire, le voy a decir algo, ya que usted me preguntó en un momento dado las satisfacciones. Tuve muchas satisfacciones. No me puedo quejar. Eh, realmente eh, últimamente me trajeron obras que habían sido expuestas eh, en la fundación este, eh, que está ahí en la calle Florida. Eh, y eran tro tro troquelados, ¿no? Pero sin embargo, hay veces que uno tiene frustraciones, que fue cuando me invitaron al Museo Nacional a hacer una muestra, junto con otros artistas, este, de nuevos materiales y nuevas técnicas. Bueno, yo tenía una idea, este, que eh, le estoy diciendo los años que hace, porque el, la idea mía, era que eh, una computadora manejase una computadora. Estoy hablando cuando recién empezó la empresa Philips a traer las primeras computadoras al país. La idea mía era que una computadora registrase en el lugar donde iba a estar la obra eh, por altura de los visitantes, por el calor. De la gente, por los sonidos que emitía, por la velocidad con que este, eh, caminaban, ¿no? Entonces yo, todo eso ahí, dije, si, si, si Schoeffer lo pudo hacer en París con una computadora, ¿por qué no lo podemos sí, hacer acá hace en Argentina? En la Argentina. ¿No? Entonces lo fui a ver al eh, gerente general de, de Philips Argentina. Un ingeniero que me atendió muy bien, me escuchó. ¿no? Y en un momento dado, cuando yo termino, me dice: Mire, dice, la verdad que lo felicito, dice, por tener esas ideas que usted tiene. Dice, pero ¿sabe lo que pasa? Las computadoras que nosotros tra traemos no son para jugar. No son para jugar. O sea, eh, si este hombre hoy vive y ve. ¿Cómo los chicos juegan con la computadora? ¿Cómo me podría haber respondido en esa época? Porque yo no estaba hablando de jugar una obra de arte, estaba hablando de un avance en la computación en la Argentina. Bueno, y ahora viene la frustración. ¿Qué pasó? Que todo eso que yo pensaba, que lo iban a, a tratar, al negarme, tuve que ver de qué otra forma iba a desarrollar mi, mi proyecto. Y el proyecto era un proyecto grande porque tenía dos metros de alto por nueve de largo y toda una pantalla donde las luces iban cambiando. Era como una especie de mural lumínico. ¿no? ¿Y cómo solucionar el problema de la iluminación? Entonces eh, pensé en una... Alfombra enorme, tenía como 6 metros, donde la gente entraba, había una baranda, y a medida que la gente pisaba, en la alfombra había unos contactos. Entonces, cuanto más gente pisaba, más luces se encendían. Hasta que al final, cuando quedaba vacío, quedaba todo en oscuro. Ese fue el proyecto y la realización. Lástima que cuando... Eh, Pasó el jurado. Uno de los jurados se tenía que ir a, a jurar a Europa y se adelantó dos días y no lo pude terminar. <laughs> lo terminé para la inauguración, pero no lo pude terminar para, para este, la confrontación. Yo le voy a tener que pedir perdón porque nos tenemos que ir. Eh, de todas formas, manifiesto una vez más nuestro agradecimiento que nos haya recibido aquí en su taller. Y realmente fue un gusto. Creo que no solo en octubre usted podrá exponer, Espero. sino que además tendremos la posibilidad de antes de fin de año un nuevo encuentro. Bueno, como no, sí. Eh, yo siempre eh, estoy abierto para todos aquellos que de alguna manera están haciendo docencia. ¿eh? Porque al enseñar al gran público lo, las preocupaciones de todo tipo de artista, porque supongo que así como viene acá, ya al taller de un pintor o a, a un luthier o a un músico, ¿no? Así que para mí, para mí es un gran placer este para conmigo. Un gusto. Bárbaro. Muchas gracias. A ¿Sí? Muchas gracias. A ustedes también los espero la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Buena vida para todos.